El petróleo es el excremento del demonio. El excremento del diablo. El petróleo es sangre negra. El petróleo es la sangre de los dinosaurios. Es el flujo sanguíneo de la economía mundial. El petróleo es la sangre de la tierra. Hemos pasado de una era en la que la energía era abundante y barata a una era en la que la energía es cara, difícil de conseguir y escasa. Al mismo tiempo, nos estamos haciendo dependientes de unos regímenes muy inestables de ciertas partes muy malas del mundo. Es muy importante que el mundo dependa del petróleo el máximo tiempo posible. Creo que nadie en nuestro país tiene idea del problema potencial al que nos enfrentamos. Aumento del paro, miseria, quiebra, hambruna. Son el tipo de cosas que pasan cuando una sociedad se colapsa. Hemos entrado en un mundo nuevo de dimensiones increíbles y solo hace unos cuantos años. Hola amigos, soy un átomo de carbón y dado que soy una parte esencial de todos los hidrocarburos del crudo, he venido para mostraros cómo es la gasolina desde dentro. Un barril de petróleo, el producto refinado del cual 160 litros de gasolina pueden comprarse por poco más de $100, produce tanta energía y tanto trabajo como 12 personas durante todo un año. Para que un hombre produjera la cantidad de energía que hay en un barril de petróleo, tendría que hacer un trabajo físico de 25.000 horas. Si ese barril de petróleo se produce en Irak, puede extraerse por $1. Es decir, inviertes $1 y a cambio obtienes 25.000 horas de trabajo humano. Es una fuente de energía tan densa que en esencia es energía libre. No es completamente renovable, necesita grandes inversiones en bienes, capitales y seguramente sea el recurso natural más valioso que hemos descubierto. El petróleo es nuestro Dios. Me da igual si hay gente que dice que adora a Jesús, Buda, Alá o a quien sea. En realidad adoran al petróleo. El 70% de los barriles se refinan y se convierten en gasolina para el transporte. Lo que incluye gasolina para motores, gasolina diésel, combustible para reactores, trenes y barcos. El 98% de la energía para el transporte proviene del petróleo. Petróleo.
La fabricación de un coche medio consume una energía equivalente a entre 27 y 54 barriles de petróleo, dependiendo de las estadísticas que se apliquen. La construcción de un ordenador de sobremesa medio consume 10 veces su peso en combustible fósil. La fabricación de un microchip consume 630 veces su peso en combustible fósil. Por cada caloría que se come en los Estados Unidos, se requieren 10 calorías de energía de hidrocarburo. Hay unos 6.400 millones de personas viviendo en el planeta. La mayoría de ellas bien alimentadas gracias a la Revolución Verde que ocurrió durante la segunda mitad del siglo XX. Consistía básicamente en fertilizar la tierra con productos petroquímicos, es decir, fertilizantes que derivaban del petróleo. La agricultura ha cambiado más en los últimos 50 años que en los 1.000 anteriores. Hoy en día, un agricultor puede trabajar la tierra 5 veces más que sus antecesores y sigue teniendo tiempo libre. El petróleo que rige a estos jornaleros modernos no ha limitado el progreso en la labranza de los campos. Ahora, la vida también es más fácil para las esposas de los agricultores. La pregunta más común es si la industria del petróleo complace a la señora Martin y a millones de mujeres como ella. Hoy en día ya usa unos 87 productos derivados del petróleo, incluyendo la bolsa de plástico donde viene el bacon y la cera del cartón de leche. Llegará a consumir unos 100 productos antes de que termine el día. Los líquidos que se desprenden del petróleo mientras se procesa y se refina son la materia base necesaria para las petroquímicas, químicas, fábricas de plásticos, farmacéuticas y millones de cosas más. Ruedas, insecticidas, cosméticos, herbicidas. Una gran galaxia de cosas que hacen que la vida en la Tierra sea mejor. ¿Y saben qué? No solo son las empresas petrolíferas las que intentan superarse unas a otras compitiendo por el dinero de los consumidores. Esta historia se repite en casi todos los negocios con éxito del planeta. Rusia ha obtenido el primer lugar en extracción de petróleo a nivel mundial. En el año 1901, Rusia había obtenido el primer lugar en extracción de petróleo del mundo. El 95% del petróleo de Rusia lo proporcionaba Bakú y lo llevaban en trenes industriales. Los trenes industriales con petróleo que salían de Bakú iban al frente. En la década de los años 20, Bakú se había convertido en uno de los mayores centros industriales petrolíferos. Mamá, ¿dónde está papá? Bueno, Jeff, te lo mostraré. Papá está aquí abajo, en Venezuela. Papá está trabajando en los campos petrolíferos del lago de Maracaibo, Jeff. Y cuando encuentre un lugar donde podamos vivir, nosotros iremos con él. Venezuela descubrió petróleo a principios del siglo XX. El primer hallazgo importante fue alrededor de 1914. El momento decisivo fue el 16 de diciembre de 1922, cuando hubo una erosión eólica en un pozo que estaban excavando en Cabimas. Se conoció como el Día de la Lluvia Negra. Durante dos o tres días, 15.000 barriles de petróleo surcaron el aire, y eso situó a Venezuela en el mapa de los países petrolíferos de una vez por todas.
Por fin Venezuela era el mayor exportador del mundo. Fue los Estados Unidos quien por una vez lideró la producción petrolífera. La mayoría de nuestra fuerza militar e industrial surgió de esta gigantesca industria. Básicamente fuimos la Arabia Saudita del mundo hasta 1950. Makami fue una ciudad con un rápido desarrollo durante muchísimos años, pero pensaban que aquello duraría para siempre. Sé que por aquel entonces aquella gente no pudo prever que iban a extraer todo el petróleo de esa parte de Texas. Tampoco se imaginaban que iban a quedarse sin petróleo, porque estaba en todas partes y en todos los productos. Evidentemente, ahora nos hemos dado cuenta de que los recursos se agotan tarde o temprano. El petróleo es un imán para la guerra. El petróleo inicia guerras. Sudán, por ejemplo, Darfur. Lo que todo el mundo trata como una guerra étnica y religiosa es en realidad una lucha por los grandes pozos petrolíferos situados al sur, lo que significa que el gobierno del norte, con una estructura étnica y religiosa diferente, está desplazando a la gente y trasladándola fuera de la zona para que esos ingresos petroleros sigan siendo suyos. El petróleo siempre ha estado ligado a la guerra. La Primera y la Segunda Guerra Mundial tienen mucho que ver con el petróleo. Es uno de los motivos por los que se permitió que la guerra siguiera adelante. Era una forma de asegurar los suministros.
El petróleo es poco sulfuroso, con poca parafina, y literalmente se introducía en los tanques sin ningún tipo de refinado. Durante los 70 hubo problemas políticos en Oriente Medio, la guerra entre los egipcios y los israelíes en la que el boicot petrolífero fue muy importante. Tenemos la revolución de Khomeini, el problema palestino. Guerras entre Irak e Irán. La primera guerra motivada totalmente por el petróleo fue la invasión de Saddam Hussein en Kuwait, cuyo objetivo principal era tomar un campo petrolífero. Excelencia, damas y caballeros, el petróleo de Irak es un gigante que ha estado latente durante mucho tiempo, muchos años. Ese petróleo ha sido el menos explorado, el menos desarrollado y el menos producido. Si vas a Washington, habrá muchísima gente que diga que el petróleo no ha tenido nada que ver con la guerra. Suelen llamarla la palabra cero, ya que nadie la dirá jamás. En realidad, todas las pruebas señalan que los Estados Unidos no obtuvieron territorios con armas de destrucción masiva, pero sí las usaron para obtener campos de petróleo. Los Estados Unidos tenían planeado llevar las compañías norteamericanas a Irak, donde anteriormente no les habían dejado trabajar, ya que se encontraron mapas de los campos petrolíferos que se usaron para planear la guerra. En 1998, mucho después de la guerra, la gente hablaba sobre este tema como un modo de asegurar suministros de energía para Estados Unidos. No puedo meterme en su cabeza y entender las ideas racionales que impulsaron la guerra en Irak, pero hay muchas personas que piensan que uno de los motivos fue la posición geopolítica de Irak y que estuviera justo en medio de la zona petrolífera más grande del mundo. Los iraquíes querían deshacerse de Saddam Hussein y se alegraron de que los americanos les ayudaran. Pero fijaos en lo que pasó. Después de Saddam Hussein, se quedaron sin instituciones, sin Estado, sin ejército, sin una fuerza policial de verdad. Hubo secuestros, asesinatos, decapitaciones, de todo. No había ley. Han hecho un país sin Estado. En vez de crear condiciones para fomentar la paz, están creando condiciones para fomentar el conflicto. Tengo miedo de que nos quedemos sin petróleo mucho antes de lo que la gente cree. Bueno, yo creo que cuando lleguen a la cumbre ya habrán extraído más de la mitad. Evidentemente, a medida que vaya pasando el tiempo, quizás encuentren una forma de extraer más petróleo que hasta ahora. Pueden extraerlo poco a poco, pero dicen que hacerlo así no es económicamente viable. Bueno, quizás supondría un aumento de $50 por barril o un poco más. Pero a este paso llegará un momento en el que nos quedaremos sin petróleo. Bueno, esa es una de las obsesiones de muchas personas que se dedican al petróleo.
Dicen que llegará un punto en el que la producción de petróleo no aumentará. Lo llaman la teoría del cenit del petróleo y afirma que este irá disminuyendo poco a poco. Ya ha llegado ese momento. Estamos cerca. Nadie lo sabe. Intentan tomar el ejemplo de la producción petrolífera de los Estados Unidos. La verdadera saga del petróleo continúa a un ritmo inmejorable. En Perú, California, Texas, Oklahoma, Pensilvania, hay millones de trabajadores, ingenieros y geólogos que encuentran nuevas reservas, construyen nuevas torres de perforación y hacen nuevos pozos. Estados Unidos ha sido el mayor productor de petróleo durante casi 100 años y nadie pensaba que se agotaría. El surtidor no sabe cuándo llega la medianoche. Para él, todos los días son iguales. Día tras día, nos da otras 24 horas de progreso, construyendo nuestra nación, protegiendo su seguridad, asegurando el futuro de América. Muchos geólogos petrolíferos, si no todos, pensaban que duraría para siempre. Durante este último siglo, el Dr. Hubbard ha estudiado de forma continua los recursos energéticos y sus aplicaciones en los asuntos humanos. Hace 20 años, el Dr. Hubbard le dijo a sus colegas de la industria petrolífera que seguramente los Estados Unidos agotarían la producción de petróleo en 10 o 15 años. Se dio cuenta de que el descubrimiento del petróleo había llegado a su pico en 1930 y que estaba descendiendo. Entonces, a partir de ahí, calculó cuánto petróleo quedaba. Esa cantidad que descubrió en un principio aumentó rápidamente, pero luego fue disminuyendo poco a poco porque ya no quedaba tanto petróleo por descubrir. Finalmente se frenará y volverá a caer justo así. El nivel de producción petrolífero, la extracción y su uso deberían verse en una segunda curva convexa que iría obligatoriamente después de esta, porque antes de producir petróleo hay que descubrirlo. Y las dos acabarían en el cero. Este pico de aquí es a lo que se refiere la teoría del pico de Hubbard. Si hemos producido unos 50.000 millones de barriles en los últimos 100 años y nos quedan 100.000 millones de barriles por producir, ¿cuánto tiempo queda para que llegue la escasez petrolífera? Estados Unidos llegará al agotamiento petrolífero dentro de unos 10 o 15 años a partir de esta fecha. Cuando llegó 1970, todo pasó exactamente como él dijo. En diciembre de 1970, Estados Unidos producía 10,2 mil millones de barriles al día. Y entonces, el precio del petróleo se puso por las nubes. Entramos en un boom perforador de proporciones épicas. 10 años después, estábamos perforando y completando 4,5 veces más pozos que cuando llegamos al pico. Y nuestra producción petrolífera doméstica, excluyendo Alaska, ya había disminuido de 10,2 a 6,9 millones de barriles al día. No suena terriblemente ilógico si tenemos en cuenta que cada año se consumía más petróleo que el que se había encontrado en 30 años. Era inevitable que tarde o temprano se llegara a ese pico. Las últimas grandes fronteras del nuevo descubrimiento petrolífero fueron North Slope, Alaska, Siberia y en el Mar del Norte. Esos descubrimientos tuvieron lugar en 1967, 1968 y 1969. Existe una extraña ironía relacionada con este tema, que es que cuanto más petróleo se explote, más pronto se agotará. Ahora creo que el gobierno británico ha admitido que el año que viene se convertirá en un importador neto, pero seguro que pasará en el 2020. Es un gran cambio.
Así que plantearnos una pérdida tan grande como el Mar del Norte es simplemente inverosímil. Si nos fijamos en otros países, vemos que se repite la misma pauta en un país tras otro. Hoy en día, hay unos 58 países que están produciendo físicamente menos petróleo que en el pasado. La industria del petróleo ya ha explorado el mundo lo suficiente como para saber dónde están las zonas que más prometen, y todas esas grandes zonas ya están identificadas. Siempre estamos cerca de un nuevo y fabuloso territorio. Eso es lo bueno de la exploración. Pero si somos realistas, ya ha pasado muchísimo tiempo desde que descubrimos la última cuenca importante. Soy optimista y tengo la esperanza de que las innovaciones, la tecnología científica y los ingenieros petrolíferos puedan seguir encontrando más petróleo. Me encanta oír a los economistas diciendo que la tecnología y las novedades traerán cambios a mejor. Conozco la tecnología de los campos petrolíferos pasados y futuros y la tierra está seca. Además, se tarda entre 30 y 35 años en desarrollar todas esas herramientas. Ya tenemos una gran tecnología para encontrar petróleo. Sondas sísmicas de una resolución increíble. Podemos ver las formaciones más pequeñas de la corteza terrestre. Tenemos una ingeniería muy avanzada para producir petróleo. Todas estas grandes herramientas que han sido ideales para mejorar las técnicas de producción eran básicamente esperanzas para extraer hasta la última gota de petróleo de la forma más rápida y sencilla posible y para aumentar de forma significativa la cantidad de petróleo que debía producirse de un buen campo petrolífero. Todo era un mito. Dos tercios de las reservas petrolíferas del mundo están en Oriente Medio, que es como decir en el Golfo Pérsico, y además es 10 veces más grande que cualquier otra fuente. La única región del mundo que no ha llegado al agotamiento petrolífero es Oriente Medio. La mayoría de los proyectos para el 2030 prevén desarrollarse en Medio Oriente y producir entre 50 y 51 millones de barriles al día. Sabemos que Irán llegó a su pico con 6 millones de barriles al día en 1978 y ahora se esfuerza por conseguir entre 3 y 3,5 millones de barriles al día. Kuwait también lucha por mantener sus 2,5 millones de barriles al día intactos. Quizá los Emiratos Árabes Unidos pueden añadir 0,5 millones de barriles al día. Así que para llegar ahí, Arabia Saudita debería producir entre 20 y 25. Pero esa época hace mucho tiempo que pasó. Si Arabia Saudita excediera su pico de reservas sostenibles, entonces me atrevería a decir con bastante seguridad que el mundo también ha excedido su pico sostenible de reservas. Cuando se llega al pico, se está en la cima de la montaña. A veces, la otra cara de la pendiente es muy gradual. Otras veces, nos espera una pendiente muy inclinada. Lo que en realidad importa es la visión que tenemos de la pendiente
desde el otro lado del pico, ya que a veces asusta ver esas pendientes largas, implacables, despiadadas, que se dirigen hacia el valle. La cuestión es que todo el mundo se ha acostumbrado al lado creciente de la montaña y ahora hay que enfrentarse al lado opuesto. Estamos llegando al final de la primera mitad de la edad del petróleo. Y durante los últimos 150 años hemos visto cómo ha crecido todo. La industria, el transporte, el comercio, la agricultura, y hemos vivido una explosión demográfica. Todo esto ha sido posible gracias al abaratamiento y al abundante suministro de la energía petrolífera. La demanda va sobre la marcha y los suministros van a toda velocidad. A principios de los 70, casi la mitad del globo no usaba el petróleo. Los únicos consumidores de petróleo eran Europa, Japón, Estados Unidos, Canadá y la antigua Unión Soviética. Actualmente, solo Papúa Nueva Guinea y dos o tres islas en el Pacífico Sur no usan petróleo. Todos los demás están trabajando para intentar crear una sociedad que se parezca a la nuestra. La demanda de energía aumentará al ritmo de los estándares de vida de la India. Su economía se volverá aún más diversa y dinámica, y seguiremos estrechando vínculos con más naciones desarrolladas. China no tendrá un aterrizaje forzoso. Está expandiendo de forma exponencial su necesidad de energía y justo acaba de empezar. Muchos ciudadanos chinos creen que tendrán un coche dentro de 5 años. Es el mercado automovilístico con mayor crecimiento. Una tercera parte de la población ya tiene el carné de conducir. Así que la demanda de gasolina en China despegará en breve. China e India acaban de unirse a la fiesta, pero el vaso está literalmente medio vacío. Así que tendrán que luchar con el resto de nosotros para conseguir lo que queda. Bueno, creo que el Hummer es un símbolo de estatus. Es como si dijeras, mírame, mírame, puedo pagar un Hummer, soy el mejor conductor. Consume unos 25 litros a los 100 kilómetros si la velocidad es constante, ya sea por carretera, autopista o ciudad. 6 litros, 325 caballos, una fuerza de 515 newtons por metro. Tenemos un modelo de conducta, nos guste o no. Usamos el 25% del petróleo mundial, es decir, cada persona consume lo que deberían gastar 22 personas, pero solo tenemos el 2% de las reservas de petróleo conocidas. Hemos derrochado la energía, pero seguiremos haciéndolo siempre y cuando seamos ricos y la energía sea barata. Pagamos más por el agua embotellada que por la gasolina. La gasolina es el líquido más barato que se puede comprar en los Estados Unidos. Y mientras siga así, los americanos no se preocuparán.
Más que cualquier otro país del mundo, América es una nación sobre ruedas. El automóvil y la potencia que hay tras él han sido los factores principales para el crecimiento de nuestro país. Podemos conducir a cualquier sitio que deseemos, en cualquier momento, por cualquier motivo, incluso la diversión. De algún modo, somos víctimas de nuestro propio éxito. Las periferias tienen muchos problemas. La gente tiene que viajar cada día 60, 70 y hasta 80 kilómetros para ir a sus puestos de trabajo y luego regresar. Las ciudades han evolucionado según el uso de los coches. Ahora tendríamos que reconstruirlas casi desde cero para que fueran más eficientes para el transporte público. No es el caso de las ciudades europeas, ya que casi todas estaban levantadas antes de que se inventara el automóvil. Cuando el petróleo al que tanto amamos desaparezca, será un golpe terrible para los Estados Unidos. Domingo 20 de julio de 1959. Alrededor de 1.000.000.000 de personas de todo el mundo vieron este momento por televisión. Cómo el primer hombre de la Tierra se preparaba para pisar la Luna. Kennedy dijo en los 60 que pondría a un hombre en la Luna esa misma década y lo hizo. Fue un reto técnico enorme, pero lo hicimos. Si un presidente de los Estados Unidos dijera, reto a nuestros científicos e ingenieros a que nos enseñen cómo llegar al combustible fósil en una década, creo que podríamos hacerlo. El problema al que nos estamos enfrentando es más parecido a colonizar Plutón que a llevar el hombre a la Luna. Si John Kennedy hubiera dicho, dentro de 10 años tendremos a 100.000 personas viviendo en casas con 3 habitaciones en Plutón, obviamente no lo hubiéramos conseguido. La Edad de Piedra no terminó porque nos quedásemos sin piedras, ni porque nos quedásemos sin heno. Este siglo tenemos muchos retos a los que enfrentarnos. Actualmente hay 6.000.000.000 de personas en el planeta. Quizás lleguemos a los 9.000.000.000 a finales de siglo. El problema es enorme. Se calcula que en 2050 necesitaremos 14 teravatios, es decir, una nueva fuente con esa cantidad de energía equivalente a 220 barriles de petróleo al día. Existen 700 millones de motores con combustión interna circulando por las carreteras del mundo. De nuevo estamos hablando de la escala y estamos pensando en qué se necesita para sustituir los combustibles fósiles para el transporte. Evidentemente, lo más importante es el hidrógeno y al final es lo que acabará reemplazando al petróleo. La economía del hidrógeno es una buena idea, conceptualmente hablando. Pero si la estudiamos a fondo, tiene muchos inconvenientes. El problema de la industria es como el dilema del huevo y la gallina. La industria se niega a invertir mucho dinero en tecnología de celdas de combustible porque no existe una infraestructura para repartir y producir hidrógeno barato. Y por otro lado, no existe tal infraestructura porque no hay demanda de hidrógeno. Entonces, ¿por dónde empezar? De nuevo, ambos mundos necesitan muchos avances tecnológicos. Tecnología de celdas de combustible, tecnología para la producción de hidrógeno, su transporte y almacenamiento. Todos estos temas son fundamentales y no están resueltos. Si hablamos de hidrógeno, tardará como mínimo 40 años. De 30 a 40 años, fácilmente. El retroceso principal de la biomasa es que es bastante ineficiente. A
Un par de científicos bastante respetables creen que si nos fijamos en todas las aportaciones de energía que se usan para hacer etanol, veremos que se invierte más combustible fósil en producirlo que la energía que se consigue. Las cantidades que podrían hacer disponible el etanol y el biodiesel son muy pequeñas y solo sustituirían un pequeño tanto por ciento de los combustibles que consumimos hoy en día. ¿Cuántos acres de cultivo vamos a sacrificar para que siga creciendo el petróleo? ¿Cuánta hambre en el mundo podemos soportar? Esa es la elección del petróleo. La energía nuclear es muy cara y la experiencia que hemos conseguido durante los últimos 20, 30 o 40 años en cuanto a almacenaje de materiales nos indica que hay que replanteárselo por completo, especialmente en Europa, que es donde hay más discusiones sobre cómo tratar los residuos. La gente vive nerviosa por el riesgo de una explosión, un accidente nuclear del mismo calibre o el peligro de una actividad terrorista. Si quisiéramos construir plantas nucleares para sustituir todo el combustible fósil que consumimos mundialmente, que son 10 teravatios, deberíamos construir las 10.000 plantas nucleares más grandes de la historia. Y las reservas mundiales de uranio se agotarían en una o dos décadas. Como mucho sería una especie de parche. La energía eólica se está haciendo más famosa y económicamente viable, pero a causa de su intermitencia y baja densidad, jamás podrá llegar a ser algo más que una pequeña fracción de nuestro suministro de energía. La cantidad de luz solar que recibimos es 20.000 veces la cantidad de potencia de combustible fósil que estamos usando. Pero aún no hemos empezado ni a aprender cómo usarla de forma adecuada. La verdadera barrera actual para usar electricidad solar es el coste. Para generar la misma cantidad de potencia que con el combustible fósil, deberíamos cubrir una zona tan grande como la mitad del estado de California con celdas fotovoltaicas. Todas las celdas que se han hecho hasta ahora solo cubrirían unos 10 kilómetros cuadrados. Es una cantidad muy pequeña. No es imposible, no es impensable, pero sí que es un gran reto tecnológico. Tenemos que fijarnos en todas estas fuentes de energía, y si las uniésemos todas, tendríamos una visión mucho más optimista de cada una de ellas. Quizás obtendríamos la misma cantidad y calidad de energía que estamos consiguiendo ahora mismo de los combustibles fósiles. La demanda mundial está entre los 25 y los 30 mil millones de barriles al año, y está aumentando a un ritmo alarmante. Ahí está el problema. La demanda es tan alta que no podemos imaginarnos nada que pueda sustituir tales cantidades de petróleo. Hay muchas ideas, pero las ideas no sirven para nada hasta que alguien no las hace realidad y demuestra que también funcionan, que tienen efectos secundarios, que no los tienen o lo que sea. Eso es investigación y es exactamente lo que estamos haciendo. No podemos deshacer lo que hemos hecho. Jamás podremos volver hacia atrás. Jamás volveremos a las granjas, porque la evolución nos ha llevado por otro camino. Básicamente, debemos adaptarnos a las nuevas condiciones.
Es poco probable que una vez que hayamos pasado al otro lado del pico de Hubbert, seamos capaces de mantener el mismo tipo de vida que llevamos ahora mismo. El petróleo es tan barato, está tan al alcance de la mano. Existe tal tentación de explotarlo y llevar un estilo de vida con calidad que sería imposible mantenerlo. Los caballos tienen un atractivo que los coches no tienen. Me refiero a que los caballos son animales vivos. Y normalmente, entre el caballo y el dueño, se crean grandes vínculos afectivos. Ahora mismo vamos a unos 14 kilómetros por hora. En el futuro, cosas como conducir coches o viajar en avión será algo que las personas de a pie no podrán permitirse. Solo podrán acceder a ello la gente de la superélite, es decir, un 1%. Un estudiante graduado vino a verme y me dijo: ¿mis nietos podrán montar en avión? Fue una pregunta magnífica porque la respuesta fue: seguramente no. Los viajes aéreos disminuirán considerablemente. Mucha gente piensa que el dinero era lo que hacía girar al mundo. Pero en realidad era el suministro de energía barata, la mayoría de la cual procedía del petróleo. Al final te acabas preguntando qué es más real, si el mercado financiero o el suministro de petróleo en la Tierra. Y todo el mundo ha llegado a la conclusión de que lo más real es el suministro de petróleo en la Tierra. Consideramos 5.000 años del pasado, el presente y 5.000 años del futuro. Lo que llamamos historia documentada empezó hace unos 5.000 años. Así que esto demuestra que este pico en forma de monumento a Washington es el episodio de los combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas natural y cualquier tipo de combustible fósil en la historia de la humanidad. Es el hecho más inquietante que le ha pasado a la especie humana. Es responsable de nuestra sociedad tecnológica y, en cuanto a historia humana se refiere, es una era muy corta. En la época de Cristo había unos 300 millones de personas en el planeta, y a finales del siglo XVIII esa cantidad se duplicó, justo cuando se descubrió el carbón. Luego apareció el petróleo y de repente la población se multiplicó por 6. No creo que podamos sustentar la actual población del mundo más de 20 o 30 años sin el uso de petroquímicos. ¿Eso significa que tenemos que volver a una población no muy diferente a la que había antes del petróleo? Con la ausencia de combustibles fósiles, ¿cuánta gente podrá sustentar el mundo? Hay gente que cree que 1.500.000, quizá 2.000 millones de personas. Todo el mundo que conozco que está preocupado por el agotamiento petrolífero espera estar equivocado, aunque creo que yo no me equivoco y me parece que ellos tampoco. Nos estamos enfrentando a una situación sin precedentes y eso explica por qué es tan difícil aceptarla. Porque uno siempre piensa que habrá alguna solución.
De algún modo, especular sobre todo esto se contradice con nuestros pensamientos. No nos gusta pensar en ello. Nos hemos acostumbrado a que las gasolineras estén ahí desde siempre. Y la gente de a pie dice que también estarán ahí en un futuro. Es muy duro aceptar lo contrario. Y es el doble de duro porque no ha pasado antes. Es una extraña mezcla de pensamientos, actitud, experiencia y comportamiento que de alguna manera nos dejan desprevenidos ante esta situación. Hemos identificado una especie llamada el hombre del hidrocarburo, que vive con la fuerza del petróleo y ahora tiene los días contados. Si los humanos o los Homo sapiens son una especie que podrá llegar a vivir de una forma más simple, es otro tema.